Amada, magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mí. Santo ser crístico propio y de toda la humanidad, I am, yo soy llamándote a la acción. Amado Maestro ascendido, Jesús el Cristo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Amado Maestro ascendido, San Germán, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Amado Maestro Ascendido, El Morya, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Amado Arcángel Miguel, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Amado Arcángel Zadkiel, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Amada Arcangelina Santa Matista, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Amado Arcángel Chamuel, ayúdame, ayúdame, ayúdame. I am, yo soy la llama violeta de perdón, misericordia, compasión, transmutación, invocación y libertad. I am, yo soy la llama violeta de perdón, misericordia, compasión, transmutación, invocación y libertad. I am, yo soy la llama violeta de perdón, misericordia, compasión, transmutación, invocación y libertad. I am, yo soy la llama violeta de perdón, compasión, misericordia, invocación, transmutación y libertad. I am, yo soy el rayo azul de protección, voluntad y fe. I am, yo soy el rayo azul de protección, voluntad y fe. I am, yo soy el rayo azul de protección, voluntad y fe.
que se haga según la voluntad de Dios. Lo que pido para mí, lo pido para toda la humanidad, y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste aquí y ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. I am yo soy, I am yo soy, I am yo soy. Corazón, fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre. Manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre. Manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre. Manténme en armonía contigo eternamente. Cabeza, I am yo soy luz, tú Cristo en mí. Libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena. Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am yo soy luz, tú Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena. Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am yo soy luz, tú Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena. Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Mano, I am yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. I am yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. I am yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. Tubo de luz, amada y radiante presencia, I am yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí, de toda discordia enviada a mí. I am yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, I am yo soy. Séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí, de toda discordia enviada a mí. I am yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, I am yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante maestra ascendida, ahora invocada aquí, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí, de toda discordia enviada a mí. I am yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmuta todo deseo,
persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. I am, yo soy, tomando con mi mano derecha la espada de luz azul del Arcángel Miguel, que corta y libera toda ignorancia, obstrucción económica, gobierno improcedente, corrupción, atentado, invasión, maldad, criminalidad, pelea, guerra y todo lo que cause malestar, desasosiego, incertidumbre, los apegos a todo lo pasajero, falso, ilusorio y mentiroso. Espada del Arcángel Miguel, corta y libera, 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 corta y libera el sufrimiento, la causa del sufrimiento, los deseos, la ignorancia y la ceguedad. Amado Arcángel Miguel, príncipe y primer arcángel del cielo, arcángel de la protección, rey y señor de las huestes angélicas, vencedor de las tinieblas, ven con tu flamígera espada y tu corte de ángeles del relámpago de fuego azul, de todas las órdenes y grados, ven con el círculo del rayo azul, el cinturón de luz electrónica, con el fuego sagrado desde el trono de Dios, y quema todo lo que no sea la voluntad de Dios, que es vivir en prosperidad. Salud mental, completa armonía y felicidad, en paz con los semejantes. Manifiéstate, 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 corta y libera, corta y libera, corta y libera, rodea y libera, rodea y libera, rodea y libera. Protege y limpia, protege y limpia, protege y limpia este país y esta persona, cada gobernante y agente de poder, de toda energía siniestra, espíritu maligno, elemental, engañoso, creación humana imperfecta, lazos del maligno, limitación económica y mental, gobierno imperfecto, terrorismo, desorden, oscuridad y retraso. Saca ahora toda esa energía de este lugar aquí, ahora y siempre, y llévala al gran sol espiritual central para que sea transmutada y devuelta a la tierra en la libertad, tranquilidad y paz que da el amor divino. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. I am, yo soy la cruz azul del Arcángel Miguel. I am, yo soy la cruz azul del Arcángel Miguel. I am, yo soy la cruz azul del Arcángel Miguel. Tú no tienes poder sobre nadie, tú no tienes poder sobre nadie, tú no tienes poder sobre nadie. I am, yo soy, conjurándote a desaparecer. I am, yo soy, conjurándote a desaparecer. I am, yo soy, conjurándote a desaparecer. Rayo azul, I am, yo soy, de libertad financiera y el gobierno divino de justicia, unidad, paz y libertad que Dios desea. Lléname, llena la tierra de buena voluntad, gloria a Dios en las alturas, paz, paz, paz en la tierra, los hombres de buena voluntad. I am, yo soy, investido con el más grande poder de protección, contenido en el manto azul del Arcángel Miguel y el cinturón electrónico del anillo de luz no pase, diciéndole a toda maldad de persona alguna, no pasarás, no pasarás, no pasarás. No hay reino, gobierno, comando, provisión económica, gloria y poder más grande en el universo que el amor de I am, yo soy Dios. Le digo a toda personalidad y entidad perturbadora, Dios puede más que tú, Dios sabe más que tú, Dios ama más que tú, Dios sube más que tú, Dios consagra más que tú. Dios da más que tú, Dios libera más que tú, Dios perdona más que tú. Cada célula de tu persona, este lugar y este país es sellada en el poder irresistible del amor divino. Amor divino rodea, amor divino rodea, amor divino rodea, para que toda la energía sea ascendida al gran sol espiritual central, para ser purificada y devuelta a la tierra en amor divino. I am, yo soy, sellando esta situación en la llama sagrada del corazón de Dios. I am, yo soy, en mí, en ti, esta situación, el fuego sagrado, la llama ardiente del corazón de Dios, que rodea, rodea, rodea y nos hace invisibles e invencibles
a toda creación siniestra y toda energía inferior a lo que Dios es. I am, yo soy la única presencia. I am, yo soy el único poder. I am, yo soy la única sustancia eternamente sostenida. En ti y esta situación hasta el final de los tiempos y su liberación final a la ascensión a la luz de Dios que nunca falla. Amado Arcángel Miguel, ven a mi lado. Yo arrojo al morador del umbral. Amado Arcángel Miguel, ven a mi lado. Yo arrojo al morador del umbral. Amado Arcángel Miguel, ven a mi lado. Yo arrojo al morador del umbral. En el nombre del I am, yo soy el que I am, yo soy. Le pido a mi Señor y Salvador Jesucristo que entre en el vacío de mi ser. En el nombre del I am, yo soy el que I am, yo soy. Le pido a mi Señor y Salvador Jesucristo que entre en el vacío de mi ser. En el nombre del I am, yo soy el que I am, yo soy. Le pido a mi Señor y Salvador Jesucristo que entre en el vacío de mi ser. I am, yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. I am, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón. A toda vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. I am, yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. I am, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. I am, yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. I am, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. Amada, magna y victoriosa presencia de Dios, I am, yo soy en mí. Santo Cristo propio y de toda la humanidad, amado San Germán y todos los seres de luz y poder que tengan que ver con la descarga de la llama violeta, transmutadora del amor, misericordia y perdón, del Cristo cósmico para la tierra y sus evoluciones, hagan que su fuego violeta se agite ahora en a través y alrededor mío y de todo mi ser inmundo ahora mismo en este instante y para siempre. Que flamee con su dinámico poder cósmico doblado a cada instante de cada hora, transmutando instantáneamente y para siempre dentro de la sustancia luz de Maestro Ascendido de pureza y perfección toda la energía vital que yo erróneamente haya calificado con pensamientos, sentimientos, palabras y acciones discordantes en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier forma y por la razón que sea. Que este fuego violeta elimine completamente en este instante y para siempre las causas y núcleos de todas las limitaciones humanas y angustias que yo haya creado en mi propio mundo y en el de los otros, así como cualquier cosa de naturaleza discordante que yo haya aceptado en mi mundo, la cual haya sido impulsada en mi contra. Reemplacen en mi mundo todo aquello que Dios nunca determinó que existiera con la plenitud de los sentimientos de los maestros ascendidos de amor divino, pureza, paz
y toda cualidad divina de toda perfección, así como con el sentimiento de perfecta satisfacción de mi santo ser crístico. Hagan que el santo ser crístico también cargue mi mundo al tiempo que es purificado por este fuego violeta, con su inteligencia, directriz, determinación de maestro ascendido, valor, fuerza y poder, y todo aquello que se requiera para permitirme hacer la voluntad de Dios en todo momento al máximo de mis habilidades, realizando así mi propio plan divino. Que traiga y sostenga todo mi mundo en perfecto orden divino mediante el amor divino, produciendo y sosteniendo en mí la salud perfecta y manteniéndome suministrado en todo momento con la ilimitada abundancia de dinero y de toda cosa buena. Que esto venga como un regalo de amor gozoso y libre, visible y tangible en mis manos y para mi uso, invenciblemente protegido en toda forma. Que la plena perfección de mi pleno ser crístico sea la única presencia que actúe en pensamiento y sentimiento a mi alrededor. Hasta que yo sea totalmente ascendido y libre, lo que invoco para mí lo invoco también para todo el mundo por doquier que pertenezcan a las evoluciones de la Tierra y que todavía no hayan ascendido. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con todo el poder. Que así sea, gracias Padre. Amada, magna y victoriosa presencia de Dios, I am, yo soy en mí. Santo Cristo, propio de toda la humanidad, amado San Germán y todos los seres de luz y poder que tengan que ver con la descarga de la llama violeta transmutadora del amor, misericordia y perdón del Cristo cósmico para la Tierra y sus evoluciones. Hagan que su fuego violeta se agite ahora en a través y alrededor mío y de todo mi ser y mundo, ahora mismo en este instante y para siempre. Que flamee con su dinámico poder cósmico doblado a cada instante de cada hora, transmutando instantáneamente y para siempre dentro de la sustancia luz de maestro ascendido, de pureza y perfección, toda la energía vital que yo erróneamente haya calificado con pensamientos, sentimientos, palabras y acciones discordantes, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier forma y por la razón que sea. Que este fuego violeta elimine completamente en este instante y para siempre las causas y núcleos de todas las limitaciones humanas y angustias que yo haya creado en mi mundo y en el de los otros, así como cualquier cosa de naturaleza discordante que yo haya aceptado en mi mundo, la cual haya sido impulsada en mi contra. Reemplacen en mi mundo todo aquello que Dios nunca determinó que existiera, con la plenitud de los sentimientos de los maestros ascendidos, de amor divino, pureza, paz y toda cualidad divina, de toda perfección, así como con el sentimiento de perfecta satisfacción de mi santo ser crístico. Hagan que el santo ser crístico también cargue mi mundo al tiempo que es purificado por este fuego violeta, con su inteligencia, directriz, determinación de maestro ascendido, valor, fuerza y poder, y todo aquello que se requiera para permitirme hacer la voluntad de Dios en todo momento al máximo de mis habilidades, realizando así mi propio plan divino. Que traiga y sostenga todo mi mundo en perfecto orden divino mediante el amor divino, produciendo y sosteniendo en mí la salud perfecta y manteniéndome suministrado en todo momento con la ilimitada abundancia de dinero y de toda cosa buena. Que esto venga como un regalo de amor gozoso y libre, visible y tangible en mis manos y para mi uso, invenciblemente protegido en toda forma.
Que la plena perfección de mi santo ser crístico sea la única presencia que actúe en pensamiento y sentimiento a mi alrededor hasta que yo sea totalmente ascendido y libre. Lo que invoco para mí lo invoco también para todo el mundo por doquier que pertenezca a las evoluciones de la Tierra y que todavía no hayan ascendido. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con todo el poder. Que así sea, gracias Padre. Amada, magna y victoriosa presencia de Dios, I am, yo soy en mí. Santo Cristo propio de toda la humanidad, amado San Germán, y todos los seres de luz y poder que tengan que ver con la descarga de la llama violeta transmutadora del amor, misericordia y perdón. Del Cristo cósmico para la Tierra y sus evoluciones. Hagan que su fuego violeta se agite ahora en, a través y alrededor mío y de todo mi ser y mundo, ahora mismo en este instante y para siempre. Que flamee con su dinámico poder cósmico doblado a cada instante de cada hora, transmutando instantáneamente y para siempre dentro de la sustancia luz de Maestro Ascendido, de pureza y perfección toda la energía vital que yo erróneamente haya calificado con pensamientos, sentimientos, palabras y acciones discordantes, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier forma y por la razón que sea. Que este fuego violeta elimine completamente en este instante y para siempre las causas y núcleos de todas las limitaciones humanas y angustias que yo haya creado en mi propio mundo y en el de los otros, así como cualquier cosa de naturaleza discordante que yo haya aceptado en mi mundo, la cual haya sido impulsada en mi contra. Reemplacen en mi mundo todo aquello que Dios nunca determinó que existiera con la plenitud de los sentimientos de los maestros ascendidos de amor divino, pureza, paz y toda cualidad divina de toda perfección, así como con el sentimiento de perfecta satisfacción de mi santo ser crístico. Hagan que el santo ser crístico también cargue mi mundo al tiempo que es purificado por este fuego violeta, con su inteligencia directriz, determinación de maestro ascendido, valor, fuerza y poder, y todo aquello que se requiera para permitirme hacer la voluntad de Dios en todo momento, al máximo de mis habilidades, realizando así mi propio plan divino, que traiga y sostenga todo mi mundo en perfecto orden divino, mediante el amor divino, produciendo y sosteniendo en mí la salud perfecta y manteniéndome suministrado en todo momento con la ilimitada abundancia de dinero y de toda cosa buena. Que esto venga como un regalo de amor gozoso en mis manos y que esto venga como un regalo de amor gozoso y libre, visible y tangible en mis manos y para mi uso invenciblemente protegido en toda forma. Que la plena perfección de mis santos en Crístico sea la única presencia que actúe en pensamiento y sentimiento a mi alrededor, hasta que yo sea totalmente ascendido y libre. Lo que invoco para mí, lo invoco también para todo el mundo, por doquier que pertenezca a las evoluciones de la Tierra y que todavía no hayan ascendido. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con todo el poder, que así sea, gracias Padre.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis todos? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Me da muchísimo gusto saludaros, no sé cuántos son porque no me aparece cuántas personas, pero sí veo a Linda Rodríguez, a Emma Rodríguez, muchas gracias por estar aquí, queridas hermanas. Pues hice dos intentos de publicar, somos siete. Buenas noches, querida Silvana, gracias por estar aquí. Hice dos intentos por publicar, pero bueno, no fueron posibles, ya estamos aquí. Afortunadamente ya estamos aquí. No sé qué. Buenas noches, querida librada. Muy buenas noches, querido Jaime. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Muy buenas noches. Bien, pues vamos con la enseñanza del día de hoy. Como dijimos, como dije al principio, vamos a estudiar la enseñanza del día de hoy, versa sobre el sacerdocio. Muy buenas noches, querida Rocío, qué bueno que estás aquí. Qué bueno. La enseñanza del día de hoy versa sobre el sacerdocio de la llama violeta. Perdón, estoy diciendo cosas sin sentido. Como dijimos. La enseñanza del día de hoy versa sobre las sacerdotisas y sacerdotes de la Orden de Zadkiel. Epígrafe. Rosa de Amatista. Sacerdocio de Zadkiel, antigua orden de Atlántida, hoy renueva su luz. Fuego del caldero del lago violeta, derramando bendiciones alrededor del planeta. Santa Amatista, Orden de Zadkiel, Templo de Llama Violeta, Hermandad de Vestiduras de la Rosa Púrpura, I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy, vuestra resurrección y vida ahora. Bien, pues como todos sabemos, el arcángel Zadkiel es el sostenedor del sacerdocio de la llama violeta para la tierra. Junto a su complemento, la Santa Amatista, son arcángeles directores. A ver. El arcángel Zadkiel, junto con su complemento, la Santa Amatista, son arcángeles directores de los coros angélicos de la llama violeta transmutadora. La llave tonal del arcángel Zadkiel se encuentra en la polonesa en la bemol opus 53 de Federico Chopin, y la de Zadkiel y Amatista en la música del fuego mágico de Richard Wagner. El templo del arcángel Zadkiel está en la región etérica sobre la isla de Cuba, donde tuvo su templo físico en la época de la Atlántida. El maestro Saint Germain, avatar de la nueva era de Acuario, es un sumo sacerdote de la Orden de Zadkiel, al igual
que el Maestro Jesús. El Maestro Ascendido San Germán y el Maestro Ascendido Jesús son sumos sacerdotes de la Orden de Zadkiel. El sacerdocio de Zadkiel se incrementa en la nueva era, donde se reactivará la ordenación de sacerdotes y sacerdotisas. De esta manera podemos estar tranquilos de que estamos en el cumplimiento de esta profecía para la nueva era. Todos los que aspiramos a este o estamos estudiando el sacerdocio de Zadkiel, la profecía dice que se incrementa en esta nueva era, así que no es casualidad, más bien es causalidad. ¿Sí? Se va a reactivar esta ordenación de sacerdotes y sacerdotisas. Yo me imagino que todos los que estamos aquí, en este grupo, en esta comunidad del santuario, del corazón de Amatista, algún día, pues llegará el momento en que obtengamos esta ordenación ya de manera formal, de manera oficial. No sé cómo será, ni cómo ni cuándo. Yo considero que actualmente somos, por las palabras de la amada Arcangelina Santa Amatista, entiendo que esta hermandad del corazón de Amatista posee algo parecido a los religiosos, ¿no? a los frailes, es una hermandad. La palabra fraile viene de frater, hermano, y cuando se dice, por ejemplo, fray Lorenzo, fray quiere decir hermano Lorenzo. Entonces, al llamarnos nosotros hermanos del corazón de Amatista, quiere decir que somos pues ya una fraternidad, ¿no? Miembros de una fraternidad, de una congregación. Eso ya lo somos, yo creo, ¿no? Somos como novicios, yo pienso que estamos haciendo un noviciado dentro de la fraternidad del corazón de Amatista. Y por otro lado, esta fraternidad se suscribe dentro de la orden de Zadkiel, por lo que también consta de sacerdotes y sacerdotisas, pero yo entiendo que todavía estamos estudiando para ello, y también entiendo que no todos tienen la vocación sacerdotal, ¿sí? No todos ni todas tienen la vocación sacerdotal y pueden permanecer como hermanos y hermanas, como miembros consagrados, por así decir, miembros consagrados al corazón de Amatista, hermanos consagrados, esa es la palabra, hermanos consagrados, que bueno, usando raíces latinas, se puede decir los frailes y las hermanas del corazón de Amatista. Sí, porque en latín, como ya les dije, no sé si en latín es frata, frata es hermano, y soror es hermana. Por esto antiguamente a las religiosas se les llamaba sor, por ejemplo, sor Inés, sor Juana. Bueno, eso es lo de menos, ¿verdad? Esa es forma, esa es creación humana. Pero bueno, sirve como para tener un referente, ¿no? de la actividad en la que estamos inmersos. Es como un referente, para mí es un referente. Zadkiel es conocido como el arcángel de la invocación. Él nos insta a liberar con amor y perdón las energías mal calificadas. Zadkiel es conocido como el arcángel de la invocación. Él nos insta a liberar con amor, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos la fraternidad del corazón de Amatista?
Bueno. Como nuestro, por así decir, nuestro líder es el arcángel Zadkiel, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote es el arcángel Zadkiel, lo que hacemos es invocar y liberar con amor y perdón las energías mal calificadas. Que yo me imagino que, al igual que yo, ustedes ya están haciendo todo, en todo momento, en la vida práctica, en la vida cotidiana, ¿no? Aquí hay un decreto del arcángel Zadkiel. Amado arcángel Zadkiel, corta y libérame con tu espada de luz violeta toda cosa negativa que esté atrasando mi evolución y la de toda la humanidad. Amado arcángel Zadkiel, corta y libérame con tu espada de luz violeta toda cosa negativa que esté atrasando mi evolución espiritual y la de toda la humanidad. Amado arcángel Zadkiel, corta y libérame con tu espada de luz violeta toda cosa negativa que esté atrasando mi evolución y la de toda la humanidad. Zadkiel es a su vez el arcángel del séptimo rayo. Junto con su llama gemela, Santa Matista y los ángeles de la llama violeta, todos prestan servicio a la humanidad desde el templo de la purificación. Este templo, que una vez fuera físico, se encuentra actualmente en el plano etérico sobre la isla de Cuba. Allí los sacerdotes del fuego sagrado de la Atlántida recibían su preparación en la orden del señor Zadkiel. Su servicio a la vida atrajo el momentum que evitó que la isla se hundiera. Los ángeles, Zadkiel y Amatista encarnan la libertad, la alquimia, la transmutación, el perdón y la justicia divinos. Las mismísimas cualidades encarnadas por Saint Germain y su llama gemela. Su trabajo tiene correspondencia con el chakra de la sede del alma y su color es el violeta. El día del séptimo rayo es el sábado, lo cual significa que ese día podemos recibir una mayor emisión de luz, energía y conciencia cósmica desde el cuerpo causal de Zadkiel y Amatista. El nombre Zadkiel significa justicia de Dios. En la tradición rabínica, Zadkiel es conocido como el ángel de la benevolencia, la misericordia y la memoria. En algunas tradiciones es el ángel que tuvo la mano que detuvo la mano de Abraham. Cuando éste iba a sacrificar a su hijo Isaac, Amatista, el complemento divino de Zadkiel, fue uno de los ángeles ministradores de Jesús en el huerto de Getsemaní. En su retiro, el arcángel Zadkiel prepara a los hijos de Dios para convertirse en sacerdotes y sacerdotisas. En su retiro, el arcángel Zadkiel prepara a los hijos de Dios para convertirse en sacerdotes y sacerdotisas de la orden de Melquisedec. Pues el hecho de que se nos haya manifestado esta aspiración y este estudio del sacerdocio de Zadkiel
Pues creo que esto nos habla de que este grupo, al irnos a dormir, hemos sido invitados al retiro del Arcángel Zadkiel. Hemos sido llevados a través de todo este tiempo al retiro del Arcángel Zadkiel y nos está preparando para ser sacerdotes y sacerdotisas de la Orden de Zadkiel. Para mí esto es una referencia simbólica de lo que es nuestra actividad como estudiantes de la luz. No es, bueno, alguien puede decirme qué tantos rollos estás metido ahora, por qué tienes esas ideas, alguien puede decirnos, ¿no? Bueno, podemos responder. Estas figuras de estos cargos, este simbolismo que estamos estudiando, que estamos meditando, es precisamente esto, un simbolismo, un patrón etérico, por así decir, es un patrón etérico de nuestra actividad metafísica. ¿Sí? En los tiempos de la Atlántida, tanto Jesús como San Germán estudiaron en el retiro de Zadkiel. Y este los ungió sacerdotes de esta orden. Zadkiel y Amatista están aquí con una finalidad de ayudarnos a alcanzar nuestra libertad individual para que cuando seamos libres podamos liberar nuestra libertad individual. Para que cuando seamos libres podamos liberar nuestra libertad individual, para que cuando seamos libres podemos liberar nuestro hogar, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro planeta. ¿De qué se trata este sacerdocio? ¿De qué se trata este noviciado en este caso, este noviciado? Como hermanos del corazón de Amatista, bueno, se trata de que primero de hallar la libertad espiritual, ¿sí? Es muy importante esta libertad espiritual. Y cuando seamos libres, verdaderamente libres, al nivel espiritual, en el plano espiritual, vamos a poder hacer que. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Nos van a preguntar. ¿Y ustedes qué hacen? No somos fanáticos. No es un fanatismo, no son telarañas mentales. Esto se trata de que tenemos la fe en que estamos liberando nuestro hogar, liberando nuestra ciudad, liberando nuestro país, liberando nuestro planeta. Como con nuestras oraciones, a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo más elemental que ha hecho el hombre durante toda la historia de la humanidad, y que es pedir a Dios por nuestro bienestar. Es simple y llanamente eso. Bueno, que tenemos un aparato simbólico, sí. Porque este aparato simbólico nos ayuda a meditar, nos ayuda a orar de una manera más profunda, ¿sí? De una manera que nos hace vibrar más, que nos llega al alma, ¿sí? Nos llega al alma. Nos enciende por dentro, nos hace liberar esa energía divina que está dentro de nosotros. ¿Por qué este simbolismo? ¿Por qué este simbolismo encarnado en el Arcángel Zadkiel, la Arcangelina Santa Amatista, en el corazón de Amatista, en una orden sacerdotal, en un noviciado, en un fuego sagrado? ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Simplemente nos llega, nos ilumina, nos enciende por dentro. ¿Por qué?
No lo sabemos. ¿Nosotros le elegimos? No. No nosotros lo hemos elegido. Simplemente se nos manifestó como una llamada. Yo creo esto es como una llamada y nosotros lo vimos, lo analizamos, nos simpatizó. Sentimos una irresistible afinidad, un deseo de conocer más. Y bueno, a eso estamos haciendo, conociendo. Solamente eso estamos haciendo, conociendo. La decisión final la tomamos todos los días, ¿sí? En cualquier momento podemos decir, basta, esto ya no es para mí. Como yo hace una media hora cuando quise transmitir y se me cortó por dos veces seguidas la señal de internet, estuve a punto de pensar, no hay radiación, esto no es la voluntad de Dios. Sin embargo, regresé otra vez a mí y dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir a ver la televisión con mi mamá, como siempre, o voy a llamar a mis amigos y voy a salir y voy a quizá ir a una fiesta navideña y decir, bueno, pues voy a tomarme una cerveza. Pero luego pensé, bueno, ¿y todo lo que has vivido este año? Bueno, estos dos años, casi ya dos años de pandemia, todo lo que has vivido, ¿qué fue? ¿Un ensueño? ¿Imaginaciones? ¿Un escape? Pues no creo. No así solamente, porque he visto un cambio dentro de mí. Un cambio muy positivo que no solamente yo lo he visto, me lo han dicho. Y bueno, he llegado a una altura, o sea, he llegado a unas alturas, no a una altura quiero decir, a un estadio en el que ya estoy pensando, reflexionando, cuestionándome si me consagro como si fuera un sacerdote a esta enseñanza, a esta irradiación, a esta actividad del alma, a esta actividad del espíritu, a esta actividad de oración, a esta actividad meditativa, ¿sí? Esto ya hemos traspasado un simple nivel, hemos andado muy, muy, muy lejos ya en el camino. Vas a dejar, entonces recordé el Evangelio de Jesucristo, del amado Maestro Jesucristo, el que, más o menos dice el Maestro Jesucristo en su Evangelio, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Entonces yo me quedé. Esto lo reflexioné durante, después del segundo intento de transmitir, me fui a la tienda a comprar algunas cositas para mi mami. Cuando termine la sesión voy a ir a pasar la noche con mi mamá, vemos la televisión y cenamos juntos hasta las 9:30, 10 de la noche. Y al regresar yo dije, bueno, ¿dónde puedo ir que la grandeza de Dios no esté por encima, no esté presente en mí? ¿Dónde podré ir que la grandeza de Dios no esté presente? ¿A quién? Entonces recordé, como dice el Salmo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y nosotros, y yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Que yo, que tú, que todos somos hijos de Dios. Yo lo hemos creído. Entonces, ¿a dónde iremos? Si soltamos el arado en el camino, si lo soltamos por una inconveniencia, por un obstáculo, como fue estas dos veces seguidas, pero hay que analizar, ¿qué es lo que está obrando?
mi inmadurez es un berrinche. Es un berrinche que el niño está haciendo porque no pudo transmitir en el momento que quiso. Porque no pudo transmitir en el momento que quería. Es ese ego inflado todavía. Y sientes, pues abro el Facebook. Es eso, el Facebook ya es un ídolo. Es un ídolo. Abro, empiezo con la idolatría del Facebook, pero afortunadamente la primera publicación que me apareció fue una del hermano azul que acaba de hacer hace como media hora o tenía 21 minutos, muy bonita, que decía: tienes que renunciar a ti para regresar con más fuerza. Bueno, el caso es que me llegó, es más, no pude ni poner like. Y dije, un tercer intento, estuve planeando la clase de hoy, buscando, investigando, ensayando, un tercer intento, la tercera es la vencida. Y luego sentí una voz por dentro mío que me dijo, se debía a la música. La música que tenías puesta estaba resultando discordante. No, si vuelves a transmitir, cambia la música. Esa música estaba resultando discordante y no la vuelvas a utilizar. Cambió la música y aquí estamos. El obstáculo principal para nuestra libertad es nuestro karma negativo. Podemos transmutarlo con los decretos de llama violeta. También podemos transmutarlo enviando amor divino y amor humano compasivo. Así, gracias, querido hermano azul. Gracias, gracias, gracias. Muy linda tu publicación. De veras, me sostuvo en el momento en que lo necesitaba. Moraleja del día de hoy para mí: humildad ante todo, humildad. Carlitos, tienes que cuidar esa humildad y ese carácter. Bien, ya me reprendí a mí mismo. Seguimos. También podemos transmutarlo enviando amor divino y amor humano compasivo, así como invocando la ley de la misericordia y el perdón. El arcángel Zadkiel describe lo que él y las huestes ascendidas ven cuando un devoto de Dios invoca el fuego sagrado de la llama violeta. Dice el amado arcángel Zadkiel: vemos desde niveles internos el enorme esfuerzo que hacéis para transmutar capas y más capas de karma que habéis hecho en esta vida y en vidas pasadas. Lo que observamos es algo realmente maravilloso. En un momento os encontráis rodeados de toda clase de pensamientos negativos girando en vuestra aura. Al momento siguiente tomáis la decisión de invocar la llama violeta. Y he aquí que el gran poder del séptimo rayo, como un gigantesco electrodo de energía cósmica, comienza a formarse alrededor de vuestra persona. Los ángeles de la llama violeta se reúnen a vuestro alrededor. ¡Qué belleza! Qué belleza si te lo imaginas, ¿no? Con las palmas extendidas dirigen un arco de fuego violeta que atraviesa vuestros cuatro cuerpos inferiores y el aura.
cuando ese arco se proyecta por todo nuestro ser, vaporiza las condiciones negativas que literalmente desaparecen del corazón y de la mente. Quería sustraerle la etiqueta a este jugo. Zadkiel se refiere a la llama violeta como el solvente universal que los alquimistas han buscado en todos los tiempos. Poseo en mi corazón los secretos de la alquimia, nos dice. Invocadlos si así lo deseáis, y os los entregaré como respuesta a vuestro llamado. La llama violeta también puede dar un estímulo físico. Zadkiel y Amatista nos dicen, ¿por qué habríais de esperar a que la vela de vuestra vida se vaya apagando? Podéis recargar vuestro cuerpo con la llama violeta. ¿Creéis que Dios es incapaz de vitalizar los átomos, las moléculas y las células de vuestro cuerpo? Él puede inundarlos de fuego violeta y daros el resplandor de la juventud eterna. Saint Germain nos dice que la alegría es el motor de la vida y que la llama violeta es el combustible. Mis queridos hermanitos, que me regalen un segundito, no me voy a tardar, solo un segundito. ¿Qué es esto? Muy bien, continuamos.
El perdón y la misericordia son cualidades de esta llama. Para recibir el mayor beneficio de su poder de transmutación, es importante mandar, tanto como podamos recordar en esta vida, y si no sabemos dónde se encuentra la persona, escribámosle una carta pidiéndole perdón y luego quememos la carta. También debemos dar la llama violeta para todos los que hayan sido injustos con nosotros, de forma que el perdón vaya en los dos sentidos. Arrojemos todas las heridas y las aflicciones a la llama violeta. Después dejemos ir a la causa, el efecto, el registro y la memoria de esas heridas y esas aflicciones. E invoquemos la ley del perdón. Querida Anyara, creo que esto está dedicado también para ti, ¿sí? Te lo voy a repetir, querida Anyara. El perdón y la misericordia son cualidades de esta llama, de la llama violeta. Para recibir el mayor beneficio de su poder de transmutación, es importante mandar tanto como podamos recordar en esta vida. Mandar llama violeta. Y si no sabemos dónde se encuentra la persona, escribámosle una carta pidiéndole perdón y luego quememos la llama, la carta. También debemos dar llama violeta para todos los que hayan sido injustos con nosotros, de forma que el perdón vaya en los dos sentidos. Arrojemos todos las heridas y las aflicciones a la llama violeta. Querida Anyara, arroja todas tus heridas y tus aflicciones a la llama violeta. Después, dejemos ir la causa, el efecto, el registro y la memoria de esas heridas y esas aflicciones. E invoquemos la ley del perdón. Los ángeles pueden crear milagros en nuestra vida, pero nosotros debemos llamarlos a que actúen en ese sentido. Zadkiel explica que, de acuerdo con la ley cósmica, los ángeles no pueden interceder en los asuntos de los hombres, a menos que la gente les ofrezca oraciones y les dé tareas concretas. En este momento, hay ángeles esperando nuestras instrucciones. En este momento hay ángeles esperando tus instrucciones. Esta ley se basa en el reconocimiento del libre albedrío por parte de nuestro Dios Padre Madre. A no ser que pidamos a Dios que interceda por nosotros, Él, debido a su propio decreto, no quiere quebrantar esa alianza de libre albedrío y entrar en nuestra vida sin ser invitado, y no lo hará. Zadkiel nos dice, cuando invocáis la luz de nuestras legiones de llama violeta, ¿sabe que millones de ángeles del séptimo rayo responden a vuestro llamado inmediatamente? Todos los días vemos la subida, la caída y la mengua de la marea del karma del mundo cuando los guardianes de la llama de todo el mundo invocan la llama violeta y, por tanto, mitigan los efectos del karma de las masas. ¿Cómo podemos ser eficaces y crear milagros para cambiar las condiciones del mundo? Dice, los sacerdotes y sacerdotisas de la Orden de Zadkiel y yo, y vamos a aplicarlo al corazón de Amatista, a nuestra hermandad,
digamos, los sacerdotes y sacerdotisas del corazón de Amatista han construido por siempre las legiones de luz de llama violeta. Vean cómo nuestra hermandad del corazón de Amatista empieza a recordar su origen, ¿sí? Los hermanos del corazón de Amatista hemos sido por siempre las legiones de luz de llama violeta desde el inicio de la creación. Podemos afrontar cualquier condición del planeta Tierra. Por eso hemos reaparecido en estos momentos de hora crítica para el planeta Tierra. Por eso hemos reaparecido. Somos los refuerzos más cercanos a la octava física porque la llama violeta es la llama más física. En segundo lugar, seamos específicos, Zadkiel y Amatista nos dicen: el mundo está lleno de muchas injusticias. Examinad el panorama. Examinad el panorama mundial y determinad por qué causas merece la pena luchar. Elegid con vuestros decretos de llama violeta, vuestra meditación y participación activa en la mitigación de las cargas de vuestras ciudades. Uníos a otras personas para hacer decretos de... Aquí podríamos decir nosotros, la hermandad del corazón de Amatista, podríamos decir, unirse a los hermanos, a la hermandad del corazón de Amatista para hacer decretos de llama violeta con el fin de salvar nuestra civilización. En respuesta a vuestro llamado, nosotros enviamos misiles de llama violeta para salvar a la Tierra. Escuchad bien, con Dios todas las cosas son posibles. En tercer lugar, los santos en la encarnación deben anclar la intercesión divina en la Tierra. Vean, somos los santos en encarnación. Somos los santos en encarnación. En tercer lugar, los santos en encarnación deben anclar la intercesión divina en la Tierra mediante la saturación de su aura de llama violeta. Esta es la forma de marcar la diferencia para cambiar la profecía negativa en profecía positiva para el mundo. El señor Maitreya nos dice que los milagros con la alquimia del rayo violeta y el regalo de San Germán. El señor Maitreya nos dice que los milagros son la alquimia del rayo violeta y el regalo de San Germán. Los milagros. El momentum de la llama violeta que desarrollemos en el aura a medida que decretemos día tras día, sin falta, nos permitirá construir un almacén de llama violeta que estará en nuestra disposición en los momentos de emergencia, justamente cuando necesitemos un milagro. ¿Cuántas veces nos hemos oído decir a otra persona: Dios mío, necesito realmente un milagro ahora mismo? Un milagro es una transmutación repentina, y la transmutación, a ver,
Un milagro es una transmutación repentina. Y la transmutación repentina tiene lugar porque alguien en el universo ha reunido suficiente luz, suficiente llama violeta para inyectar ese momentum, un cociente de energía tal que la llama violeta aplicada a un problema específico produce un cambio instantáneo en el plano etérico, en el plano mental, el plano emocional y el plano físico. La última clave que nos da Zadkiel es que nos involucremos. La puerta abierta hacia la luz de la octava física sois vosotros. Es el poder de la palabra hablada para protestar, manifestarse, decretar. Orad ante el altar y después id a defender vuestra postura en todos los ámbitos de la vida en los que la vida se ve amenazada. Vosotros sois la puerta abierta a la seguridad y la salvación en la tierra. Mediante el cristal de amatista, la llama gemela del señor Zadkiel concentra el aspecto materno de la libertad para las evoluciones de este planeta. Todos los que prestan servicio en el séptimo rayo y sus devotos llevan sobre sí la amatista. Todas las joyas son en realidad precipitaciones o condensaciones de la llama de que esa joya concentra. Así, la amatista es el foco de la llama de la libertad, y las joyas que han sido consagradas por los portadores de luz contienen en el centro una réplica de la llama que representan. La clave musical de Santa Amatista es el bello Danubio azul de Johann Strauss. Que lo vamos a utilizar para el final, cuando ya nos estemos viendo. Yo creo que de unos 15 a 20 minutos ya finalizamos, ¿sí? Vamos a continuar un poquito más. Gracias, Adriana. De la orden sacerdotal del arcángel Zadkiel, el origen de la orden sacerdotal del arcángel Zadkiel es el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es un antiguo miembro del sacerdocio del fuego sagrado, que conocemos como la Orden de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es muy antiguo, cuyo origen se encuentra en los sistemas estelares. Es el sacerdocio del séptimo rayo, que combina...
¿Qué hice? ¿Qué hice? No, 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 por favor. El sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio del séptimo rayo, que combina la religión perfecta con la ciencia perfecta. Wow. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando nos quieran criticar de que estamos haciendo religión? Lo cual no estaría mal, no tiene nada de malo. Pero bueno, ya saben que mucha gente en la metafísica rechaza la religión. Pero cuando nos digan, ¿qué hacen ustedes? ¿Es una religión? Podemos responder, no. No exactamente. Estamos ejerciendo el sacerdocio del séptimo rayo, el cual combina la religión perfecta con la ciencia perfecta. Es una combinación de ciencia y religión. ¿Sí? La exigencia para los sacerdotes de esta orden es que sean científicos y que perfeccionen el camino de la luz de Dios en sus templos. Melquisedec aparece por primera vez en la Biblia como el sacerdote del Altísimo que se encontró y bendijo a Abraham, que regresaba de la matanza de los reyes, y a quien Abraham dio la décima parte del botín. Melquisedec sirvió a Abraham pan y vino. La primera constancia que tenemos en que se sirve la Sagrada Comunión. Melquisedec sirvió a Abraham pan y vino. La primera constancia que tenemos de en que se sirve la Sagrada Comunión. Melquisedec es una figura clave de luz, un gurú de gurús. Perdón, aquí hay algo que resaltar, ¿sí? Este servirnos el pan y el vino y comerlo en común unión, porque la palabra comunión quiere decir común unión. Este ritual de servirse pan y vino y comerlo en sagrada común unión no es un invento de Roma, como nos pretenden hacer creer. Roma lo retomó y lo reinventó, por supuesto, Roma. Pero ya existía desde el sacerdocio del fuego sagrado. ¿Sí? Así que el día que nos reunamos, los hermanos del corazón de Amatista, nos vamos a servir pan y vino. Pero como el amado Maestro Ascendido San Germán nos ha advertido sobre el uso del vino, vamos a servirnos jugo de uva. Jugo de uva y pan sin azúcar. La primera constancia que tenemos de Melquisedec es una figura clave de luz, un gurú de gurúes. Era el iniciado y adepto más grande del Antiguo Testamento y ascendió al terminar esa encarnación. En el capítulo 7 del libro de Hebreos leemos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre. En hebreo, el nombre Melquisedec significa rey de lo justo. Por tanto, es un rey de justicia que multiplica la ley de Dios con el uso o ejercicio correcto de la ley. También significa rey por derecho, por logro. Melquisedec también tenía el título de rey de Salem, que es rey de Jerusalén, la ciudad santa. La palabra rey significa clave para la encarnación de Dios. Rey en inglés es king, key, clave, para la encarnación, para la incarnation, encarnación de God, Dios. Por consiguiente, Melquisedec tiene, gracias a la vara de su autoridad y su logro, la clave para que encarnemos a Dios en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén. El señor Ling explica la descripción de Melquisedec como alguien sin padre ni madre, pero está escrito que a su debido tiempo, por el poder de la palabra hablada desde el chakra de la garganta, las personas espirituales se pondrán una enfrente de la otra y, pronunciando las palabras sagradas, acelerarán con rayos luminosos en el poder de la semilla el uso adecuado de las energías sexuales sagradas. Wow. Las energías sexuales son energías sagradas. El uso adecuado de las energías sexuales sagradas y la acción del caduceo, no sé qué es caduceo, pero ahora no tendría que buscar en el diccionario, pero no hay tiempo. Sí hay tiempo, pero ya vamos, ya ha sido muchísimo tiempo que los he distraído. Y producirán, y como les he dicho, yo tengo una cita con mi mami todas las tardes, es las horas que paso con ella juntos. No quiero pasar tiempo con mi mamá, ¿no? Y producirán una forma viva instantáneamente en la gran luz cósmica, de la cual saldrá un Hijo de Dios en manifestación radiante. De esta manera nació Melquisedec, sin padre ni madre, sin genealogía, sin un principio de sus días ni un final. Vosotros decís, has dicho que nació sin padre ni madre, y sin embargo, has dicho que se pusieron cara a cara. Sí, es cierto, pero los que se pusieron cara a cara eran como maestros de luz, un hijo y una hija de Dios. Y él no tenía madre ni padre terrenal, pero no carecía de madre y padre celestial. Así, esta noche os he revelado uno de los secretos de la orden de Melquisedec. El libro de Hebreos dice que Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los registros akáshicos revelan que tanto Jesús como San Germán estudiaron en el retiro del arcángel Zadkiel cuando estuvieron encarnados en la Atlántida. Pues yo creo que todos los que estamos atraídos hacia este sacerdocio del fuego sagrado, pues estuvimos en la Atlántida, en encarnaciones pasadas, seguramente. Hombres y mujeres, por supuesto, porque las mujeres son sacerdotisas. Y había más sacerdotisas que sacerdotes, eso todos lo sabemos. Tanto Jesús como San Germán completaron sus iniciaciones y su preparación en la orden de Melquisedec antes del hundimiento del continente. Estuvieron ante Melquisedec y el gran arcángel Zadkiel, quien dijo a estos dos benditos: tú eres sacerdote para siempre.
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando se recibe esa preparación e iniciación, ello se transfiere a las vidas posteriores. Wow. Pues aquí está, aquí está. Así Jesús ya era un sacerdote de la orden de Melquisedec antes de nacer en su última encarnación. Uno de los símbolos de Melquisedec es la cruz de Malta. Esta cruz está compuesta de cuatro V's, de cuatro letras V's, chicas, que se encuentran en el centro de la cruz, representando los cuatro planos de la materia. Melquisedec enseña la maestría de estos cuatro planos y él se encuentra en el centro de la cruz, el punto donde se encuentran las líneas de fuerza del espíritu y la materia, alfa y omega. El sacerdocio del maestro ascendido Melquisedec es del séptimo rayo y de la séptima era. Usted puede solicitar ser miembro de esa orden. El primer paso es invocar... Aquí está, aquí está. El sacerdocio del maestro ascendido Melquisedec es del séptimo rayo y de la séptima era. Usted puede solicitar ser miembro de esa orden. El primer paso es invocar la llama violeta. También puede escribir una carta a Jesús, Melquisedec y el arcángel Zadkiel pidiéndoles la preparación del sacerdocio de la orden de Melquisedec. Queme la carta y los ángeles la llevarán al mundo celestial. ¡Qué bonito! Vamos a hacer esto, ¿sí? Que me lo recuerden. Que me lo recuerden. Rocío, tú tienes muy buena memoria. Me lo vas a recordar, ¿eh? Me lo vas a recordar. No mañana ni ahora. Me lo vas a recordar cuando creas, cuando sientas que es el momento. ¿Sí? También, escucha que me vas a recordar, Rocío. También puede escribir una carta a Jesús, Melquisedec y el arcángel Zadkiel pidiéndoles la preparación del sacerdocio de la orden de Melquisedec. Queme la carta y los ángeles la llevarán al mundo celestial. Cuando tú lo sientas, Rocío, me recuerdas hacer esta actividad de la quema de la carta donde estamos solicitando ser preparados para ser sacerdotes, ¿sí? Queme la carta y los ángeles, ajá. Haga todos los días decretos de llama violeta y pida ser llevado por la noche cuando duerme al retiro del arcángel Zadkiel para recibir la preparación. Bueno, eso ya lo podemos hacer todos nosotros. Podemos hacer todos los días decretos de llama violeta y pedir ser llevados por la noche cuando durmamos al retiro del arcángel Zadkiel para recibir preparación. El servicio en la actualidad de la orden de Melquisedec. El arcángel Zadkiel habla del servicio de este sacerdocio. El papel del sacerdocio, amados, es el de cuidar la llama de la vida en el altar del templo, del hogar y del corazón. Está precioso esto, precioso, lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a continuar con esta enseñanza, ¿sí? Mañana en la aplicación diaria, que espero que sea en la mañana. Sí, va a ser en la mañana, ¿sí? Les aviso, va a ser mañana a las 7 de la mañana, como siempre. Sábado y domingo se nos altera un poco el horario, pero mañana sí, a las 7, como todos los días, tempranito.
Vamos a finalizar con los decretos que les dije, sí. Vamos a finalizar con los decretos que les dije. ¿Qué hice ahora? Bueno, ya. A ver, veamos esos decretos. Decretos para los amados Satiel y Amatista. Amado Satiel, amada Amatista, venid con vuestras legiones de ángeles de llama violeta. Amado Satiel, amada Amatista, venid con vuestras legiones de ángeles de llama violeta que se encuentran en el corazón de la llama, que se encuentran en el corazón de la llama. Salve, oh llama de la libertad. Amado Satiel, amada Amatista, venid con la señal de la cruz de San Francisco y de San Germán. Ustedes los del séptimo rayo, ustedes los del séptimo rayo, traed la gema, el cristal, Amatista, traed el mensaje de sacerdotes y sacerdotisas de la Catedral del Fuego Sagrado. Amado Satiel, amada Amatista, dejad que la luz fluya desde los tetones reales, dejad que la luz fluya desde los tetones reales de Omritas y el planeta violeta, y de los Elohim, Arturus y Victoria, que fluya luz, oh Satiel, colócate del lado del occidente este día, emite la luz de 10,000 soles, te suplicamos. Legiones de ángeles del anciano de días, colocaos en las legiones ataviados de púrpura, intensificad, intensificad, intensificad la luz, oh Satiel, este día, intensificad, intensificad, intensificad la luz, intensificad la llama violeta flameante, la llama violeta flameante. Ángeles de llama violeta que cuidan la llama del fuego sagrado, emitid la luz de la llama de la libertad, os pedimos, os pedimos. Ven, ángel Deva del templo de Jade, ven con tus dones de curación este día. Intensificad, intensificad, intensificad la luz, oh Satiel, este día. Intensificad, intensificad, intensificad la llama violeta flameante, la llama violeta flameante. Amado Satiel, amada Amatista, venid con vuestras legiones de ángeles de llama violeta que se encuentran en el corazón de la llama violeta, que se encuentran en el corazón de la llama. Salve, oh llama de la libertad, amado Satiel, amado Amatista, venid con la señal de la cruz de San Francisco y de San Germán. Vosotros los del séptimo rayo, vosotros los de la llama violeta, vosotros los de la llama de la libertad. Gracias, querida Silvia Elena, Anyara. Un besote, Anyara. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana temprano. Hermano Azul, te voy a pedir algo. Si ves que no doy señales de vida mañana a las 7 de la mañana, tímbrame. Voy a dejar encendido mi celular. Gracias, querida Patricia. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias.